Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, lunes, agosto 14. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, el día de hoy quiero mostrarte algunas liquidaciones que podemos encontrar en la tienda de Walgreens. Recuerda que las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda, ¿ok? Y bueno, aquí estoy en la tienda, miren aquí este producto de Elle's, $25.99 y está por $12.99. La verdad nunca lo he tratado. Este que es este, ay, no le veo bien el nombre, Kennecott Reaction, $22.99 y está por $11.49. Ok, y aquí está otro, miren, de $49.99 y está por $14.99. Y aquí este de Michael Kors fue el que más me llamó la atención, de $94.99 a $37.99. Sí, tiene ya casi como un 70% de descuento. Y aquí hay más, miren, aquí estos de White Diamond, creo que se dice así, estos atomizadores como agua de aromas, o no sé cómo le dicen, agua mist, algo así le dicen, por $3. Y este Diamond por, ay, no le alcanzo a ver bien el precio. Pero ustedes chequen sus liquidaciones en su tienda. Miren, recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda. Yo vi que unas chicas en Facebook encontraron unas de muy buena marca, de Burberry. La verdad, yo nunca he tratado esos de Burberry. Miren, este de $41.99 a $21.99. Miren, aquí las fragancias. Todos estos. Dolce Gabbana. Oh, wow. Así que chequen sus liquidaciones en las tiendas. Como les comento, yo en un grupo de Facebook vi que estuvieron encontrando muchas de estas liquidaciones. Miren aquí estas liquidaciones. Esto $13.99 por $1.49. Son cremitas pequeñas, como travel size más o menos. Y miren aquí donde estaban unas, no sé si se acuerdan que aquí por aquí creo que estaban unas brochitas, se vendieron ya, miren, en liquidación. Traten de checar sus etiquetas anaranjadas en sus tiendas, miren aquí. Y si tienen cupones digitales, pues mucho mucho mejor, ¿ok? Miren acá, aquí es donde estaban las brochas, se fueron, ya no quedó ni una brocha. Que estaban bien económicas las brochas, se fueron. Ahí estaban abajo, todas esas. Y habían muchas, ¿ok? Y bueno, pues sí, entonces chequen los perfumes. Por si a ustedes les interesa, esos perfumes en la tienda de Walgreens están en liquidación. Y miren, aquí hay más productos en liquidación. Esto que es de Tree Oil Vitamina A por 12. Tienen un 50% de descuento. Un 50% de descuento carbón. Oh my god. Y aquí otro producto también, ¿ok? Y más productos. Estos productos del Biore están a compras uno en segunda mitad de precio. Pero cuando compras dos, te estarán dando $3 en puntos, ¿ok? Por si ustedes necesitan. Y chequen su aplicación de Ibotta. Me parece que yo vi reembolso en Ibotta. No nos quedan tan económicos. Pero tal vez si es un producto que a ustedes les interesa, en los productos Biore. Súper bien, ok. Aquí yo estaba buscando a ver si encontraba el Olay, ese que nos da la doble Catalina, pero no hay de ese Olay, no hay ninguna de mis tiendas. Es como un Olay de Shea Butter, pero es el único que está dando las Catalinas. Aquí hay otro lugar donde están las liquidaciones. Miren estas liquidaciones aquí. Hay producto Revlon en liquidación. Ok, Almay. Ah, todavía sigue la oferta de gastas 20, te dan 8. Por si a ustedes les interesa y encuentran esas liquidaciones en su tienda. Sí, todavía sigue esa oferta de gastas 20, te dan 8. Miren estos productos aquí. ¿Qué es eso? Sleep Time. Las sábanas yo las compré por $3. La semana pasada había más. Aquí ya están bajando. ¿Qué es esto? Silicón lubricante. De 35 a $3. No sé. No sé por qué está tan caro eso que dice lubricante, silicón, ay, no sé. Pero bueno, ahí están en liquidación. Y aquí los productos Revlon, dice que están a $3. Hay productos también L'Oreal, pero L'Oreal creo que tenemos cupones de My Walgreens, así que tal vez quedaría un poquito mejor el precio. A ver si ustedes
encuentran esos productos. Estoy viendo si aquí hay más liquidaciones. El que me llama la atención es el Revlon porque hay el reembolso de Ibotta. Recuerden que todavía sigue el reembolso de Ibotta. Y también tenemos la oferta que dice gastas 20, te estarán dando $8 en Registry Rewards. Así que ahí podría ser una muy buena oferta. El reembolso de Ibotta es límite de 5, ya sea para los productos de la cara, productos de los labios o en diferentes reembolsos. También hay otra oferta que dice que cuando gastas 25 te estarán dando $5, pero es una store coupon. Esas me la dieron a mí la otra vez que hice la oferta. Es una store coupon, ok, y se junta con esta de gastas 20 en productos Revlon, te estarán dando $8 Registry Rewards. Si tú la quieres hacer en línea, pues en línea te dan puntos. Ahora, si tú quieres comprar los productos en liquidación de Revlon, que están como a $3 cada producto, pues entonces podrías comprar 5, más aparte otros productos que estén en liquidación, como por ejemplo productos de la cara, que también hay reembolso en Ibotta. A mí se me reseteó ese reembolso en Ibotta. Cupones digitales, yo desafortunadamente ya me acabé todos los cupones digitales. Yo ya no tengo más cupones digitales, pero si tú no los utilizaste, esto podría ser una muy buena oferta. Ok, si tú quieres estos productos, ya sea que los encuentres en liquidación en la tienda, te va a quedar súper, súper bien, ok. Recuerda que antes de realizar tu compra, por favor, verifica que la máquina de las Catalinas esté trabajando para que se te imprima la Catalina de $8 al comprar 20. O sea, tienes que comprar 20 para que se te imprima la Catalina de $8 y gastar 25 para que se te imprima la de $5 del store coupon, ok. Así que bueno, chequea tu aplicación de Ibotta si tienes estos reembolsos. Podría ser una muy muy buena oferta en estos productos Revlon si los encuentras en liquidación, ok. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Hasta pronto, cuídense mucho, bye.